peak. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice. Pa 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 na 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 na. Hola mameadicto, soy Jordani y ya estamos una semana más en el canal. Hoy vamos a coger nuestro DeLorean particular y vamos a viajar al año 1986. Hoy os traigo el Quartet, un juego de la compañía Sega muy pero que muy desconocido. Podéis comprobar en YouTube que no hay apenas partidas, y yo creo que esta va a ser la primera partida comentada en castellano y pasada y terminada con un crédito. Es una partida que me ha costado mucho día de jugar, me ha costado mucho intento, he tenido que memorizar en las 32 pantallas que tiene el primer loop para hacerse el juego una estrategia en cada pantalla. Y como digo, me ha costado, pero muchísimos intentos. Deciros que la partida se la voy a dedicar al compañero Masked Ninja, que sé que le gustan mucho los juegos de Sega. Si ves este vídeo, pues para ti Masked Ninja. Y nada, también me pasó una cosa curiosa, y es que cuando vi el Record Mart de este juego, vi un tío que se lo terminaba, y no me había dado cuenta, pero a él al principio le daba 9.000 unidades de Power para terminarse el juego. Y yo dije, hostia, ¿qué pasa aquí? Si a mí me da 1.000 unidades. Y luego estuve mirando y comprobando en versiones, y es que en sus inicios este juego te daba la máquina 1.000 unidades de power, el mame, y luego más adelante ya por la versión 151, por ahí creo que ya te daba 2.000 unidades de power, bajó a 2.000 unidades de power, y en las versiones que yo juego actual te da 1.000 unidades solo de power. Yo creo que sería así lo más cercano, lo más parecido a la máquina de sus inicios, porque con 1.000 unidades de power, que el power, como veréis, ya explicaré en la partida, va disminuyendo, y con cada golpe que te dan te baja bastante ese power, tienes muy poco margen de error, y es un gran reto. Yo lo primero que os recomendaría es no jugar a este juego, porque vaya a acabar desquiciado, es ladrón a más no poder. Tiene una inteligencia artificial, pero que roba a saco. Konami comparado con esto, nada. No tiene ni punto de comparación. Imaginaros si roba. Yo creo que no recordaba un juego tan difícil y tan ladrón como este. Y nada, lo voy a dejar con la partida y os explicaré más cosas. Venga, nos vemos. Pues nada, ya estamos aquí con la partida. Os voy a contar primero los controles del juego. El juego se controla con un joystick de 8 direcciones y luego tiene dos botones de acción, un botón para disparar y un botón para saltar. En el juego, ahora vamos a meter el crédito y veis, podemos elegir entre cuatro personas. Yo voy a elegir al mejor personaje del juego, a Joe, el jugador amarillo. Podría elegir entre Lee, que es el jugador azul, Mary, la jugadora rosa, y Edgar, el verde. Yo, cada personaje tiene unas características. Por ejemplo, Mary es más rápida, pero tiene menos salto. Pero para mí, el más equilibrado es Joe, porque es el que tiene el mejor disparo del juego y tiene un salto bastante bueno. Y para llegar a la zona o a sitio elevado va bastante bien. Yo recomendaría que si os queréis terminar el juego, jugarais con este, con el amarillo. ¿Qué más cosas hay que saber del juego? Primero voy a explicar lo del disparo. Como veis, salen estas esferas que son de colores. Y estas esferas pueden tener cuatro colores. Como he dicho, azul, amarilla, rosa y verde. Según nuestro jugador, nosotros, las que nos potencian son las de nuestro color. Ahí, como habéis visto, he cogido, nosotros empezamos con un disparo básico y luego para potenciarlo tenemos que coger tres veces esas bolas de color amarillo y potenciaríamos el disparo. Primero sería un mismo disparo pero con un alcance más largo, luego sería un disparo doble y luego un disparo triple. Otra opción es el comodín. El comodín es esa esfera que habéis visto ahí detrás de cuatro colores, que esa lo que hace cuando la cogemos nos aumenta una vez el disparo. ¿Cuál es el problema de este juego? ¿Cuál es la clave para terminarse el juego? La clave es el disparo. ¿Por qué? Porque una vez que ya, como ahora que ya tenemos el disparo potenciado,
El error básico y lo que va a intentar la máquina haceros es que cambiéis el disparo al básico. ¿Cómo se cambia el básico? Si ahora cogemos esa esfera que viene por ahí o que venía por ahí y la volvemos a coger en nuestro color amarillo, volveríamos a tener el disparo inicial. Y teníamos que volver a coger tres potenciadores para recuperarnos. Y sería casi partida a tomar por culo, porque en ciertas pantallas el perder el disparo es perder mucha energía y se acaba el juego. Lo segundo más importante del juego. El juego realmente no tiene vida. Tiene solo una vida, que es el POW que pone ahí arriba, que ahora pone 1050. El juego, como he dicho, en esta versión actual, comienza con solo 1000 unidades de poder. Y ese poder, o ese POW, va bajando con el tiempo. Cada X segundos te bajas 10 unidades de POW. Y entonces si te quedas sin POW, cuando llegas a cero y te dan un golpe, te matan y se acabó la partida. ¿Cómo se puede ir mejorando ese POW o cómo se puede ir incrementando para que no nos quedemos sin él? De dos formas. Cada vez que nos pasamos una fase nos dan 50 unidades de POW. Y luego hay dos ítems que son los que nos rellena ese POW. Uno que es el triángulo, que nos da 100 unidades de POW. Y hay otro que es una estrella de 6 puntas que nos da 200 unidades de poder. El objetivo, como habéis visto, de cada fase es recorrer un laberinto, matar a un enemigo, que es el enemigo final de fase, que lleva una llave, quitarle la llave y entonces abrir la compuerta y salir. A lo largo del camino, para ayudarnos, hay distintos ítems. Ahora mismo veis, hemos cogido ahí un ítem. Estaba el por 2, que ese por 2 lo que nos daría serían más puntos. Este ítem que hemos cogido antes es el muelle, que nos da más salto. Ahí tenemos las botas, que lo que nos dan son más velocidad. Y según vayan saliendo los diversos ítems que tiene el juego, yo os iré diciendo. Ese reloj, por ejemplo, paraliza a todos los enemigos. Y entonces tenemos ahí un tiempo, todos menos el enemigo final de fase, que es este. Le metemos por detrás, ahí somos navajeros, tramperos, y le metemos y le quitamos la llave y seguimos por el exit, que es la puerta. Luego tenemos una S, que es la S, la barrera, la inmunidad, la SIL, la invencibilidad, que nos dura un cierto tiempo de segundos, ahí que tenemos que aprovecharlo para avanzar en el juego. Y luego hay que llevar mucho cuidado. ¿Cómo nos baja el POW o la barra de energía? Nos baja, como he dicho, por tiempo, cada X segundos, 10 unidades. Y luego, con cada contacto, cada golpe que recibamos, nos quita el juego 100 unidades, una bestialidad. O sea, hay veces que en una pantalla te quedas enganchado en un sitio porque has perdido el disparo, porque hay muchos enemigos, te dan 3 hostias y te han bajado casi un tercio de la vida. O sea, y el juego es larguísimo. Tened en cuenta que el objetivo o el loop del juego son 32 pantallas. Son muchas pantallas. El juego al final, hostias, ahí no teníamos se nos estaba terminando la S, la invencibilidad, y lo hemos matado en el último segundo, le hemos cogido la llave y fuera. ¿Qué hay que hacer? Lo más rápido, aprenderse, que es lo que he hecho, una estrategia en todas las fases, e ir a saco, rápido, para no perder energía, coger la llave y salir. Nos tenemos que ir ayudando, ahora vamos a coger la zapatilla, esperamos, nos cargamos este de la izquierda, luego, o sea, el de la derecha y luego el de la izquierda. Aquí esperamos que salga todas estas moléculas, cogemos este icono, que es el turbojet, muy importante, ese nos va a ayudar en muchas zonas, porque nos hace que nuestro enemigo vuele, y avanzamos bastante, hay que saberlo también. Dirigir y saber controlar, porque no es fácil, hay sitios en los que es muy estrecho y es muy incómodo para meterlo. Esta joya nos da 2000 de puntos. Hay 4 joyas, una nos da 1000, 2000, 3000 y 5000. Realmente los puntos en este juego nos da igual. Yo aquí lo que pasa es que estaba en una competición y como siempre voy a puntos. Este triángulo es el que nos rellena 100 unidades de poder. Y el problema es que los ítems que te rellenan energía sale muy poco y en muy pocos sitios. Entonces hay que aprendérselo, sale muy pocos. Y ya os comento que os tenéis que saber dónde está. Esta pantalla es muy jodida, la 7 es muy chunga. Aquí hay que esperar, contemporizar, cargarse a ese, al otro. Este que va a ser, este moco es el peor enemigo del juego. Ya lo puedo decir. Ese normalmente te juega unas putadas. Porque la verdad que el juego, típico juego de los años, este es el típico juego de los años 80, finales, mediados de los años 80, de Sega. Ladrón como el solo. Sea súper difícil. Yo creo que por eso no había partidas por ahí comentadas a este juego en castellano de ningún canal español, porque es un juego que me ha costado horrores. Ya está con él, pero una cantidad de días indigente, le he tenido que dar intento a punta pala, aun sabiéndome todas las fases. Veis aquí, me quería el juego cambiar el disparo al amarillo para que cayera. Todo esto resbala, aunque no lo veáis, el control se hace súper jodido. Y cada zona tiene lo suyo, o sea, el juego tiene varias. Como si dijéramos, cada 4 o 5 pantallas te va cambiando la temática, pero te va poniendo putadas varias.
O sea, a veces resbala, a veces las paredes te quitan los ítems. Esta pantalla es muy jodida, muy larga y aquí se pierde mucha energía, por lo menos que se hicieran unidades de energía. Hay que llegar con todo el disparo al máximo porque esta compuerta, las que abren y salen los mocos, que no vaya a llegar ni a ver, porque con este disparo no voy a dejar ni que salga como esta ahora mismo. Esa, tenéis que llevar este disparo. Como no vayáis potencia al tope, aquí empieza a caer vidas y bueno, aquí se acaba la partida. Aquí ya veis, es que siempre o sea, el juego tengo tan memorizado que voy a saco, a saco. O sea, para aquí ese, por ejemplo, hay que sabérselo, que sale por ahí la primera vez que llegas, te da una hostia, que sale por ahí por el suelo y hay que saltarlo en la cuarta puerta. Aquí hay que esperar a que caigan estos dos o todos los que vengan con los bazookas estos. Cuidado, que aquí me ha intentado, ¿ves?, meter la bola entre medias para que cambiara el disparo y cagarla. Cuidado con este tío, con la mosca voladora esta, que es la que lleva la llave que nosotros necesitamos. Cuidado que nos puede dar ahí una hostia, no hay que tener prisa, ¿veis? Aquí estoy perdiendo un montón de tiempo y un montón de energía, pero es lo que hay. Esta pantalla, la 8, es que es muy, muy, muy jodida, ¿veis? Otra vez metí el puto disparo. Cuidado porque como lo cambiemos y cambiemos aquí el disparo, para las pantallas que vienen, las siguientes pantallas que son muy exigentes, ahí lo vamos a pasar putas, ¿eh? Necesitamos ir potenciado todo el tiempo y yo os digo que muchas veces se acaba la partida cuando sin querer en una pantalla cambias el disparo. Uf. Llevamos 960 unidades de poder, ahora aquí 50 más de power, nos metemos en 1010. Siempre hay que intentar, por ejemplo, como ahora, no recibir ningún golpe, porque cada golpe. Y estas pantallas, la 9, que es una pantalla, que es la primera pantalla en la que el enemigo final es el caracol gigante. Estas pantallas son muy técnicas, son muy jodidas, porque ahí en la cabeza te puede dar alguna hostia cualquier caracola de estas y te jode vivo. Aquí hay que ir rápido para intentar golpear aquí a este tío. Y en cuanto podamos lo dejamos pasar, mucho cuidado, porque aquí, ¿ves? Me cago en la puta, tío. Apenas me ha rozado y ya me ha quitado. Ya casi se me escapa, pero aquí cojones, y fijaros cómo corre el marcador cuando me pego a él, una locura. Aquí estoy haciendo dos cosas, consiguiendo puntos y metiéndole. Este necesita mucho disparo. Es acojonante. Necesita una cantidad, pero fijaros lo que le estoy dando y no hay forma de que caiga. Esta nos da 200 unidades de poder. Muy importante coger, como he dicho, lo que es la estrella esta de 6 puntas. Ahora ya hemos cogido las llaves, se las hemos quitado al puto caracol y ahora hay que salir. Pero echando, hostia, todo rápido, rápido. Y como os comento, aquí nos vamos a enfrentar con ciertas pantallas en las que el enemigo final es el caracol, muy choca. Entre ellas la esta 9, la 13, cuando veréis que llegaremos también al otro caracol. Luego creo que la 18 también tiene y alguna más. O sea, son muy, muy jodidas. Fijaros aquí que he perdido un montón de tiempo. Me quedo con 1050 unidades de poder. De POU y seguimos para adelante. Esta fase 10 también es muy exigente. Esta vez, ahora mete aquí una cosa nueva: los trampolines, estos azules. Hay que. ¿Veis? Otra vez, el puto disparo. Buf, aquí la he pasado puta. Aquí no cojo los trampolines, ¿veis? Salto donde no hay trampolín para pasar por el medio. Porque aquí hay unos enemigos esos que son como tres bolas, que esos te disparan a saco por detrás y no vea, o la lían. Aquí ya viene el enemigo de la llave. ¿Qué tengo que hacer? Mucho cuidado porque este ya tiene una cosa nueva que se teletransporta el cabrón. Cuando vaya por él, se va a donde no estamos nosotros. Cuidado porque por aquí detrás nos van disparando todas las tremolas que os he dicho a traición. Tenemos el de la llave que poco a poco le vamos dando. Ahora vamos a intentar a ver si sube aquí. Porque están los de los lanzallamas que esos disparan. Esos también son muy jodidos. Los mocos de elefante amarillo. Y estos los lanzallameros, estos que van con el lanzallamas son jodidos, no lo siguiente. Hay que preverlos porque tienen mucho alcance y normalmente te dan y te roban. Aquí está pantalla 11, también pantalla de trampolines. Sale un donde podemos recuperar 100 unidades de poder. Aquí de POU. La vamos a coger, ¿veis? Otro trampolín. Todo esto que lo estáis viendo que va así, lo tengo súper aprendido. Mucho cuidado, hay que prever no cambiar ahí el disparo. La rosa la puede coger, como os comento, aquí vamos a coger la barrera. Podemos coger ese azul también, no hay problema. Azul, rosa y verde podemos coger. Ese, por ejemplo, esa moneda que puede variar su valor entre 1 y 10.000 según en el momento que la cojamos, vale para puntos. Ahí, ¿ves? Aparecido arriba, estoy jugando. Yo sé que el tío sale arriba o abajo y entonces estoy ya esperando. Aquí, espero que salga, que baje el moco, que pase ese. He cogido la llave y salgo. Todo está coreografiado, aprendido, memorizado. Es un juego que no deja nada a la improvisación. No intentáis hacer cosas raras porque se va a acabar la partida. Aquí ahora me dejo caer, me cargo a todos estos. Llego aquí, ¿veis? Cuidado.
Cuando llegue aquí me espero, porque aquí tengo que esperar a que ahora dispare ese que disparan las cuatro mierdas esas, los cuatro satélites, para poder pasar, coger las botas, me dejo caer, disparo, vuelvo a disparar, cuidado que sea uno de lanzallamas. Aquí me dejo caer muy pegado aquí, porque sea un lanzallamero aquí, que hostia lo veis, tenéis que hacerlo muy pegado, hostias ahí. He tenido una suerte, aquí lo mismo, sigo para adelante. Y aquí me voy a poner aquí debajo porque sé que aquí sale el cierre de la llave. Cuidado, me tengo que esperar a que disparen los cuatro satélites. Y ya voy a coger la invencibilidad que está ahí arriba. El reloj. Ahora cojo la invencibilidad. El reloj. La llave. Y salgo otro escopetado. Y no cambio el disparo porque cambié el disparo, se acaba la partida. Vamos de puta madre. La verdad que esta partida iba muy bien, pero ahora sí veréis cómo me voy a terminar el juego por los putos pelos, llorando, porque todas las partidas son iguales. Puede ir muy bien, pero llega una fase. Esta fase es fase de caracol. Teníamos la fase 9, la fase 13. Esta también se pierde. Las fases que son donde te sale el enemigo, el caracol, que necesita muchos toques, porque normalmente en la otra fase, los enemigos con una ráfaga de disparos lo matas. Aquí no. A este caracol necesita. Y siempre y cuando tengas el disparo aquí, cojo el muelle. Cuidado con esos verdes que te se abalanzan encima. Voy por la parte de arriba. Veis que ya tenemos el caracol por ahí. Y lo que os decía, los otros enemigos que tienen la llave con una ráfaga de disparo caen. Pero este cabrón, lo veis, ya le he metido 4, 5, 6, 7. Y aún lo tengo que dejar pasar porque hay que dejarlo pasar. Y fíjate lo rápido que va. Y aquí, como te estorban los ojos, los cíclopes estos que hay ahí. A ver si ya lo podemos cargar. Ya no le quedará poco. Veis, le he tenido que dar al menos 9 o 10 disparos. No, cuidado con coger ese círculo multicolor que nos cambiaría el disparo y nos daría el disparo básico y la cagaríamos. Por aquí vamos por la parte de abajo, que yo es la zona más básica. Deciros que yo tengo una forma de pasarme las pantallas, pero no quiere decir que sea la única ni mucho menos. Cada uno aquí hay que hacerse su estrategia. Yo he intentado buscar las zonas que para mí eran más sencillas, donde pues, como, por ejemplo aquí conseguí la barrera. Ahora ya sé que con la barrera soy inmune, no me pueden hacer nada. Ahí no cambio el disparo, mucho cuidado y salgo. O sea que realmente tenéis que aprender, si queréis pasar el juego, no podéis ir por libre, porque lo primero que tenéis que saber es dónde está el enemigo, dónde está la llave, dónde está la salida, dónde están los ítems que te potencian, cuáles te interesa coger, cuáles no, y a veces que las botas que saltas mucho no te interesa porque te darían enemigos. Aquí os dejáis caer, nos cargamos estos, los que vienen por la derecha, estos tres, esperamos que van a disparar. O sea, a este cuando salte me lo voy a cargar, tiro para adelante. Como sé que me persigue este que a veces te dispara, hay que intentar matarlo porque ese cabrón te dispara aquí, hay que esperar, ¿veis? Porque si no esperas, salen los pinchos, cargarse otra vez a los pinchos. Este, cuando lo matéis, pasa muy rápido porque se respamea, ¿veis? Se respamea inmediatamente y no te deja pasar. Y ahí podéis recibir, sobre todo, las veces que más os golpean en este juego es cuando las compuertas se abren. Llega un momento que te tienes que acostumbrar y ya tener un séptimo olfato, como digo yo. El tener el olfato súper agudizado en este juego para saber cuándo se va a abrir la compuerta. Eso se aprende jugando muchas partidas. Muchas, cuando digo muchas, digo muchísimas, como las que he jugado. Y ya intento que el juego no me viole. Esta pantalla de las más jodidas, la 15, porque sabes, estos mocos, estos cabrones, aquí intento, fijaros que aquí, como no lleve cuidado, voy a recibir. Fijaros, qué cabrón. Ahí, como os descuidéis, esos mocos os envuelven y os quitan 100 unidades de poder y os han jodido vivo, ¿eh? O sea, y los aliens estos que van arrastrándose, que esos disparan también. Son bastante chungos, ¿eh? Hay enemigos, ciertos enemigos, que son muy, muy perros. Y el juego llega un momento en que yo le he notado que tiene rank. Cuando van muy bien, empieza a hacerte unas perrerías. Aquí te agachas para cargarte a este. Aquí vamos a saltar para disparar que sale por la compuerta y preverlo. Cogemos la llave, cogemos la shield, lo que es la... Cuidado, ¿ves? Aquí, qué cabrón, tío. El juego ya me había arrojado la bola de energía amarilla para cambiarme el disparo. Este punto es muy, muy jodido. Aquí se han acabado muchas partidas. Estas cosas de electricidad son nuevas. Aquí hay que esperar. Aquí paro porque van a salir moléculas. Una compuerta de moléculas. Pasa muy rápido porque ahí, normalmente, como te dé, se acaba la partida. Entre las moléculas que ya no te dejan salir y los enemigos que no paran de balanzarse sobre ti, se acabó. Aquí hay que esperar también, si la compuerta está cerrada, a que lo que te sale por la derecha, los aliens, cargárselos, porque si bajas abajo, eres hombre muerto. Y aquí pasa súper rápido y lleva mucho cuidado, porque si normalmente, como te pille con la compuerta sin cerrar, te cae encima y te quita otras 100 unidades de boy y te jode. Vamos súper bien. Llevamos 830 unidades. Todo lo que se acerque a 1000, vamos bien. Pantalla 16, hemos llegado al ecuador del juego.
Aquí también hay otra zona donde podemos recuperar 100 unidades de Pou. Cuidado, ves, el cabrón de juego siempre empieza tirándote ahí. Esos rayos azules, si os dejáis caer, toquéis el suelo. Fijaros. Pero qué cabrón, tío. Nunca te dispara para abajo, siempre dispara en diagonal. Y ahí, ¿veis? Ahí es lo que me refiero a lo que es el run. Aquí hay que dejarse caer, pegarse aquí, porque este tío, si os pegáis ahí, no os da. Hay que sabérselo, porque veis que ese se respamea súper rápido. Pues como decía, el enemigo ese de final de fase, el boss ese, siempre dispara en diagonal. Pues ahí, el cabrón me disparó justo cuando caí, y mira que estaba agachado y me jodió. Aquí es otro punto negro del juego, porque hay otro sitio donde sale una compuerta de moléculas. Aquí delante, veis, en esa compuerta. Y aquí, veis, hay una trampilla. Como ahora se ha cerrado, lo puedo pasar. Tengo que aguantarme aquí debajo y esperar el momento en la que se abre, que es ahora, veis, que se abre y pasar. Normalmente ahí también te enganchan, y entre los aliens y las moléculas, que esas que salen 7-8, te acorran y se acabó la partida. Vamos muy bien, vamos a la pantalla 17. Aquí lo que hay que hacer, vamos hacia la derecha. Ahora saltamos, matamos a este enemigo. Lo dejamos caer justo pegado aquí. Cogemos aquí lo que es la barrera y avanzamos. Vamos a coger otras 100 unidades de poder que vamos a recuperar aquí. Cuidado que nos tenemos ahí el disparo rosa, pero ese no pasa nada. Como no es de nuestro color, lo podemos coger bien y no pasaría. Pero cuidado que, porque si jugarais, por ejemplo, con la rosa ahí, habría que cambiarlo. ¿Veis? Ya está otra vez dando por culo la bola de energía. Esa sale constantemente, cuando te hace falta no sale, es que son la hostia del juego. Y aquí cuidado, porque este salto es muy jodido. Porque por aquí, igual que este, pueden subir estos verdes y se suben por ahí, ¿eh? O sea que... Y te dan, y claro, te dan una hostia, tú te caes y otra vez se acaba la partida. Si es que se me acaba la partida tantas veces, he tenido que jugar tantas partidas, aun sabiéndome el juego de memoria. O sea, no, es que me llegué cuatro veces al final con casi 300 de energía. Y me mató las 4 veces en la fase 32. Me llegué anteriormente a la 31 con 400 unidades de energía y me mató. O sea, y es que me ha matado de... Pero bueno. O sea, es que de los juegos yo creo que solo recuerdo Gurren Mod cuando me puse con él y estuve una semana jugando, que me desesperara tanto. Este, wow, parece que es fácil, lo estoy viendo y diré, joder. Esta pantalla 18 también es de caracol. Otra pantalla, como la 9, la 13 y la 18, son pantallas en las que el monstruo final es un caracol. Y aunque lleguemos con bastante de energía, como tardáis bastante en cargaros al enemigo, tardamos bastante, y empiezan a salir caracolas de estas que no te dejan avanzar. La única parte buena de esta fase es que hay muchos jarrones y te van ayudando poco a poco. Pero veis, tienes que estar en mil cosas. El juego es un juego muy técnico, muy preciso, muy plataformero. Te lo tienes que saber, como digo, de memoria. Aquí no puedes hacer jugar a la improvisación. Cuidado, porque te caen enemigos por todas las partes, te pueden golpear en la cabeza. Es que es lo que digo, tienes que ir con mucho timing y se va perdiendo mucho tiempo. Aquí vamos a llegar casi a la zona final, va a salir ya el enemigo aquí a nuestra izquierda. Hay que ir dándole toque, nos ponemos aquí zona segura. Hay que ir matando a los que nos caen por la derecha y luego metiéndole a la caracola por la izquierda, a la caracola gigante, ¿lo veis? Pues ya sabéis que hay que darle con el disparo. Bueno, imaginaos si os llegáis aquí porque Juan cambió el disparo, el básico. Os coméis una mierda, o sea, así de claro. Y nada, poco a poco, paciencia, nada, el tiempo va bajando, como digo yo. Para nosotros el tiempo es nuestro POW, es nuestra barra de energía. Y ya hemos conseguido salir. La verdad que hasta este cierto punto, más o menos, tú sabes que si vas así, tienes una posibilidad de terminarte el juego. Porque 730 aquí, eso no es nada. Esta fase es posiblemente de las más jodidas del juego. Aquí, como os comento, cada 4 o 5 fases va cambiando la temática. Esta temática de nieve hay que aprendérselo. Yo aquí, por ejemplo, fijaros cómo lo voy haciendo. Aquí hay que estar atento a los puños de Mazinger estos que salen. Que cuidado, que con la sombra solo, con la sombra os dan, ¿eh? O sea, muchas veces no han... Cuando juguéis, si llegáis a jugar este juego, yo os recomiendo que no juguéis ni lo toquéis, borrarlo del mame en cuanto podáis. La animación del juego, de lo que es el puño, no es que ni os ha llegado a tocar y os quita vida, ¿eh? Es acojonante, es de ladrón. Y esta la tenéis que hacer como la he hecho, así. Es que más rápido tampoco se puede hacer. Y fijaros que a todo esto, ese tío se ha quedado ahí. Y ahí el problema es que no puede ir a por la S, porque como vayas, ahí a veces voy a por la S y cuando la voy a coger, qué casualidad, que justo cuando va a coger la invencibilidad, el tío te da y te quita. Se pone ahí a mala hostia el hijo de la gran puta, porque ese se ha puesto ahí a mala hostia. Normalmente se queda aquí y te lo cargas. Pero aquí, como es RAR, como digo, que yo tengo clarísimo que el juego tiene RAR. Porque cuando vas muy bien empieza a arrojarte bolas de energía en la boca, las compuertas se abren a más velocidad, o sea, el juego empieza a robar mucho más.
sea, es la hostia. ¿Ves? Fijaros, me cago en la puta de oro, tío. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando te dan una hostia, ya no es que te den la hostia y te quiten 100 como me han quitado. Es que encima la llave te la mandan a tomar por culo. Y claro, tienes que volver ahí a recuperarla y ya las cagas. Aquí, fijaros. Buah, tienes que estar a mil cosas. Allí y aquí decía, bueno, vamos a ir despacio, paciencia, porque esta parte. Realmente el juego, como es tan técnico, tiene. Mira, qué cagada, tío. Si es que esto es una puta real cagada. Ya he recibido aquí, aunque he cogido 200 de energía, porque sale un ítem de 200, he recibido aquí hostias, y por ahora ya voy perdiendo, ya voy palmando, como digo yo. Entonces, esta pantalla en la que más o menos puedes librar y conseguir 50, 60, y fijaros, sale hasta la muerte, míralo. Esa es la muerte por tiempo. O sea, que aparte de todo eso, tampoco os penséis que os podéis ir despacio y tranquilo, porque cada pantalla, como habéis visto ahí, tiene una muerte que te persigue, como te jodas y te dé, pues ya sabéis lo que os pasa, que os quita energía. A mí nunca me ha llegado a dar, no sé si te quitará 100 de energía o te llegará a quitar toda la vida, no lo sé, pero bueno, mejor no saberlo. Aquí vamos a recuperar un poquito de energía, nos cargamos ese moco de elefante, luego nos cargamos el que había salido por la compuerta. Cuidado, veis, no pasa nada, cogemos la azul, y aquí mucho cuidado porque las compuertas salen súper rápido. Este hay que dejarlo, que nos deje el hueco ahora para dejarnos caer. Dejamos que avance un poquito. Cogemos las botas y aquí nos agachamos. ¿Por qué? Porque a veces viene el enemigo final de fase. Si vemos que no viene, pues nada, pues ahora, ¿veis? Lo esperamos aquí un poquito, como yo sabía que iba a venir. Y ahora vamos a por el Turbo Jet, que está abajo. ¿Por qué? Porque el Turbo Jet nos va a ayudar mucho a no tener que estar plataformareando. Lo cogemos. Cuidado, dejamos pasar este y ya nos vamos para la zona de arriba. Cuidado, ¿veis? Esperamos un poquito y ahora vamos ya a escapar. Esta fase es que es larga y es jodida, ¿eh? Aparte te va arrojando las putas bolas estas de energía, que como no estés súper concentrado, la cambias a la amarilla o te sale en la misma puta boca, como esta, lo veis, que venía ya ahí a mala hostia. En un momento el juego te ha intentado cambiar el disparo dos veces. Va como loco, va todo el tiempo como loco. Mira, otra vez, el cabrón arrojándote una bola amarilla. Cuidado con estos mocos de elefante que salen por aquí, que aquí te la puedes liar. Yo os digo, esta pantalla es también muy, muy exigente. Ahora ya casi todas las pantallas que quedan hasta final de juego se ponen súper, súper chungas y súper agresivas. El juego, que está como es más sencilla, como había dicho, no sé si lo contaré lento, pero lo cuento. Inicialmente, el Record Mark, que lo vi, el tío jugaba una versión muy antigua de MAME y jugaba con 9.000 unidades de POW. Y claro, el juego con 9.000 unidades de POW es un paseo, te lo terminas. Si yo me lo voy a terminar con 1.000, imaginaros. Luego ya con las versiones, creo que hasta las 151 por ahí, vi que vi jugar una partida de Janet, del coreano este, del japonés, jugaba con 2.000 unidades de tiempo, y es cierto que de esos mames te da 2.000 unidades. Pero ya los mames más modernos, como por ejemplo con el que yo estoy jugando, que yo juego siempre normalmente últimamente con la versión 245, te dan solo 1.000 unidades de poder, que como el mame lo van evolucionando la ROM, y sobre todo que este yo juego a la ROM padre, ya la han puesto con 1.000 unidades de POW, porque realmente la máquina estaría así. La máquina no te va a dar 9.000 unidades, la máquina te va a dar 1.000, que era como cuando iba a los recreativos, que te daban 3 golpes y se acababa la partida. Y entonces realmente ahora es como está el juego, como toca, con 1.000 unidades de poder, no con 9.000 ni con 2.000. Fijaros, porque cuando veis una partida, fijaros en ese detalle, porque no es lo mismo jugar como estoy jugando yo, con lo mínimo, aunque creo que eso aún se puede bajar a 500 unidades. Eso ya sería poner los hardes, me imagino. Y con 500 unidades, pues claro, te lo puedes terminar el juego. Yo creo que yo entrenando un poco más, claro que me lo podía terminar, pero ya sería. Tenías que. Fijaros que ahora mismo me quedan 490. Si hubiera empezado a jugar con 500 unidades, ya estaría muerto. Y fijaros que he hecho una partida que apenas he recibido dos toques, me parece, en toda la partida por ahora. O sea que el juego con 1.000 unidades es muy exigente. De apenas. Y que te toquen en este juego es muy sencillo. En un descuido que salen 1.000 enemigos por mi sitio. Te joden, aquí voy a coger, como digo, llevo el turbojet este, he cogido la barrera, le voy dando toques a este, fijaros que no paro de dar, y aquí mucho cuidado, porque esto es del suelo con el turbojet, muy mal, esta zona es muy mala para ir con este, porque las caracolas estas van por arriba y por abajo, y tú normalmente o te dan en los pies o te dan en la cabeza, entonces, fijaros aquí, ahí casi también me ha querido cambiar el disparo. Es que es cabrón el juego. Si es que se me ponía una mala hostia cuando me empezaba a hacer perrería. Veía otra vez la bola y amarilla para quitarte el disparo. Y encima ahí, y aquí voy a recibir. Es que lo sabía. Y todo es por la bola esa amarilla que me ha salido ahí. Por esta. Esta me ha hecho que al final del juego, entre unas cosas y otras, me ha conseguido robar 100 unidades. Otras 100 unidades de poder.
o de pop. ¿Qué pasa? Que al final te quita de aquí, te quita un poquito de aquí, te va bajando el tiempo, te va no sé qué. Mira, aquí otra vez el cabrón de juego. Y es que cuando te quieres dar cuenta, ya vas por la pantalla 24, 25, y ya vas con 400, 450, y como hay muchas fases que vas perdiendo 30, 40, algunas 70 unidades, cuando te quieres dar cuenta, llegas a últimas pantallas, que normalmente comes, te dan dos o tres hostias y se acaba la partida. Y no te terminas el juego. Por eso es un juego tan perro. Aquí hay que cargarse todos estos enemigos, que estos son nuevos, son una especie de enemigos nuevos muy cabrones, porque estos son teledirigidos. Cuando salen y se expanden, luego se aumentan su velocidad y son persecutorios y te joden vivo. Aquí vamos a coger este. Nos vamos a dejar ahí delante caer y vamos a ir por la zona de abajo. Cuidado con las compuertas que se van a ir abriendo. ¿Por qué? Porque aquí está el enemigo de final de fase, el boss final, y le vamos a meter por detrás. Porque si lo fijaros que este dispara mucho, ¿eh? Este es de los que más dispara y más rápido. Este, si lo intentéis cargar por la parte de delante viniendo de frente, seguramente os dé, porque dispara una bola amarilla muy rápida y entonces te jode vivo. El bonus lo ves increíble. El bonus va aumentando exponencialmente, el bonus de puntos. 23 fases por los puntos, pues imaginaros. Por eso nuestra puntuación irá aumentando. Aquí nos vamos a dejar caer, no pasa nada, que la bola está azul, la hemos cambiado a verde. Ahora cuando tire esto, saltaremos a satélite y subimos a toda hostia. Subimos a toda hostia, cogemos las botas, nos dejamos caer con cuidado, corremos, cogemos aquí el muelle y esperamos. Ahora vamos a coger la invencibilidad y aquí fijaros cómo lo voy a hacer. Para llegar rápido voy a saltar en esta plataforma de aquí, luego a esta otra, ahí el azul lo puedo coger, esta otra, vuelvo a saltar. Aprovecho la invencibilidad, voy corriendo, disparo este, vuelvo a saltar, el mismo aprovecho, cojo la... ¡Oh, que lo he hecho perfecto! Yo creo que esta es la forma más rápida y mejor de hacerla para coger la llave lo antes posible. No te vas a tener que esperar, que nos dé la espalda y meterle. Cuidado porque ese, como dé lanzallamas, justo la llave se queda dentro donde está él y se acabó la partida también. También me ha pasado. Ese como golpeé con un lanzallamas por el nodo, esperaría que os dé la vuelta, os mata. Aquí, cuidado, las paredes, cuando te tocan estas paredes azules, te quitan lo que lleves. O sea, el suelo resbala. Es acojonante. Aquí lo que tengo que hacer es subirme aquí, esperar a que disparen todo esto y ahora caer. Cuidado, ¿ves? Aquí voy a coger 100 de esto. A mí, ¿ves cómo me espero? Porque sé que va a salir ahí el tío. Y aquí lo que voy a hacer es dejarme caer cuando este pase. Me dejo caer. Disparo muy rápido, ¿ves? Y... lo bueno que tiene el juego es que en teoría cuando, aunque eso no va a ser de todo cierto porque ahí me va a robar el juego, en teoría cuando matéis al jefe de final de fase, mata todo lo que hay en pantalla. Pero ya veréis como veis bien, hostia, fijaros, me cago en la puta, qué ágil he estado ahí, qué rápido, por un pelo no he cogido el disparo amarillo, que muchas veces aquí lo llega a coger y se acaba la partida, porque las siguientes pantallas sin disparo ya... el hombre muerto, porque encima al final la energía me está bajando. Lo estoy haciendo perfecto y ya voy con 470 de POW. Y como os decía, cuidado porque esto, el suelo resbala. Ah, vosotros a lo mejor no lo apreciéis, cuando juguéis lo apreciéis. Y las paredes esas verdes, como las toquéis, estas por contacto, te quitan. O sea, te quitan, te golpean y te empujan. Te caes y ya está. Te quedas ahí enroscado en un sitio. Y tan jodido, fijaros, el juego sigue a lo suyo, a dispararme bolas de colores para que caiga. Aquí tengo que dejar aquí, ¿ves? Cuidado porque aquí se abren las moléculas. Voy a coger, y este es el enemigo más difícil de matar. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Veis? Hay que acercarse un poquito y ahora dejarse caer, disparar, saltar. Este no, es que no hay otra forma. Este normalmente, si no lo haces como lo he hecho yo, que me volví loco para saber cómo hacerlo, te quita siempre vida. Y fijaros a esta altura, con 400 que hemos llegado, que te den un golpe ahí y otro que vas a recibir aquí, porque fijaros esto, wow, cómo coge la velocidad. Y aquí, veis, hay que dejar pasar. Esto de los lanzallamas, muy jodido. ¿Veis? ¿Veis? A lo mejor no se aprecia, pero todo esto resbala, ¿eh? Las plataformas, es un de estos plataformeros que resbala. Y las paredes, como te toquen, esas paredes verdes que te ven, esas te tiran para atrás y te son como un muelle. Y claro, lo que lleves lo mandan a tomar por culo. Caes en una zona donde no estás bien. Esta es la fase clave del juego. Es una fase donde si lo haces bien, que yo lo voy a hacer bien, consigues 400 unidades de vida. Ahí he conseguido un triángulo, el primer triángulo, ¿veis? Ya llevo casi 500. Aquí, cuidado, tengo que cogerlo en azul, no cambiarlo, porque si no, y fijaros cómo lo hago. Aquí paso, rompo esta, ahora rompo esta de aquí abajo. Estas dos de arriba hay que romperlas porque ahí hay otro 100 de energía, que no se ha visto, pero hay otro ítem de esos triangulares. Cuidado con los mocos de elefante, que son muy cabrones. Paso por abajo. Ahí arriba, rompiendo esas dos, hay más energía, ¿veis? Otro 100 de energía. Ya he conseguido recuperar
Llevaba, he empezado con 400 y llevo casi 700. Y aquí, cuidado, porque esta zona es donde este es el paso jodido del juego. Porque hay que pasar por ahí arriba, romper ese, y ahora ¿qué pasa? Que empiezan a reproducirse los mocos de elefante, y aquí, claro, pues, entre eso, que te arroja el disparo, que tienes que llevar ojos y tener, ya os digo, es que este es el paso más jodido que tiene el juego. Vamos, otra vez, pero me cago, qué cabrón el juego, tío, disparándote ahí. Vale, vamos bien, y aquí queda otro ítem escondido de 100 unidades de lo que es de energía, cuando rompen la quinta de aquí, pero ¿qué pasa? Fijaros. Me va a faltar uno por romper. Voy tan rápido. Y aquí ya me están agobiando tanto que ahí no he cogido los 100, las 100 unidades que quedaban. De los 3 por romper me quedaba una. Ahí me ha quitado una pena, fijaros. Voy a matar enemigos. Fijaros, ¿ves? Han muerto todos. Pero, hijo de la gran puta. Si han muerto todos, ¿cómo me ha podido matar un moco que se ha quedado ahí? ¿No? Me ha robado. Porque cuando mueren todos, no puede salir inmediatamente. Si acaban de morir un enemigo, no se puede respamear en la milésima de segundo. Hay otros 100 robados. Y fijaros que había empezado esa fase normalmente, siempre que llegaba con lo que llegara y salía con 300 más o menos, haciéndolo medio bien, más. Pues he llegado con 400 y he salido con 400. ¿Qué quiere decir? Que al final el juego me la ha jugado y no he podido recuperar ahí energía. Entonces, por eso, esto va a ser la cuesta abajo, que por eso lo voy a pasar fatal. Porque si esa pantalla la llego a hacer bien, que la fase 27, apúntalola, la 27 es la clave del juego. Si ahí lo hacéis bien, que yo lo he hecho fatal, porque al final, fijaros que me han golpeado dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Como solo he cogido encima, no he cogido un ítem de 100. Solo he cogido 300, 200, más 100 que se ha gastado por tiempo, lo comió por los servidos. Pero normalmente si coges los 400 unidades de vida y consigues que no te den. Mira, tío, aquí lo mismo. Me dan otra hostia. Ahí normalmente yo digo que para que no den, simplemente os tenéis que quedar de pie. En vez de estar como yo estaba agachado y cuando salen todos estos cabrones en la montona esa, te queda ahí de pie y luego poco a poco vas matando el de las llaves, pero no de muy cerca porque como corre te puede dar una embestida y joderte. En poco resumen, 240 de vida. Aquí ya decía yo, ya está, otra vez a tomar por culo la partida. Porque yo sabía que iba a llegar a la última zona. Ahora me arroja el disparo. ¿Qué pasa? Fijaros, que intento, ahí. Claro, estoy intentando porque ya me ha... Porque aquí los nuevos enemigos, que son los canguros estos, salen a una velocidad que no te da tiempo a reaccionar, porque el juego normalmente está todo muy estudiado y ahí ha empezado a salir enemigos por todas las partes. Y en resumen, otra hostia, 100 menos. ¿Cuánto ve? Fijaros cómo va el power, 90 y bajando. Fijaros que cada golpe que recibáis son 100. O sea, significa ahora mismo, estamos a toque de muerte. Cualquier enemigo que nos golpee, se acaba la partida. Como solo dan 50 de power, y fijaros que aunque empecemos con 120, la fase 30, nos queda la 30, la 31 y la 32. Yo sabía que iba a llegar a la última zona, si llegaba, hay que esperar a que salte este, iba a llegar con 50 de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la última fase, y la más jodida del juego, en la que normalmente con 300 no te la llegas a pasar, porque dos hostias mínimo te llevas, yo sabía, digo, esto es imposible. Ya seguí jugando, porque bueno, ya estaba grabando la IDP, y decía, bueno, pues voy a seguir jugando y hasta donde llegue. Aquí fijaros, otra vez. Hostia, casi cambio el disparo. Tengo la S ahí abajo. Tengo que cogerla, pero tengo que dejarme caer cuando pueda, cuando vea que es medio seguro. La cojo y ahora ya a toda hostia. La clave de esta fase es cuando tenemos la barrera, correr, nos bajamos por aquí abajo, ahora vamos a subir la escalera y llegamos a donde está el jefe final. ¿Veis? Nos da justo para llegar aquí arriba. Y aquí ya lo esperamos, cogemos la llave y a todo esto, fijaros, 20 de POW. Por muy rápido que lo hagas, por muy bien que lo hagas, el juego te va comiendo. Fase 31, aquí llegué, hubo una partida, los primeros 5 o 6 días, me llegué a llegar aquí con 400 unidades. Y me podía haber terminado el juego una semana antes de lo que me lo he terminado. Pero ¿qué pasó? Que aquí para coger el turbojet este, hay que llevar mucho cuidado porque se abre la compuerta y dispara todo eso. ¿Qué pasa? Que la cogí y ahí no hice lo que he hecho ahora, tirarme para atrás y subirme arriba, porque esos salting punking aquí no te dan. Pues me engancharon ahí, me dieron 3 veces. Y claro, llegué a la última zona con menos de 100 y nada, se acabó la partida. O sea que yo el juego me lo podía haber terminado, pero una semana antes de lo que me lo he terminado. Pero nada, el juego aquí en esta pantalla me robó con 400 unidades de POW. Ahí veis lo que he hecho, me he subido arriba no te puede dar nada porque los antipanguis no llega a la nave espacial. Y última fase, aquí qué hacemos, muy importante, matamos a estos tres,
saltamos, nos agachamos, nos cargamos esto que sale a la izquierda, caemos a la espalda del robot de aquí abajo, pasamos por aquí agachado, ahora disparamos a izquierda, vamos limpiando, cuidado con los aliens, cuidado con esta compuerta. Aquí me espero en el centro para limpiar todos estos que vienen, que estos enemigos son dirigidos muy rápido. Mato a este de la izquierda, de la derecha, cuidado con el moco. Y aquí es el punto clave donde nos vamos a jugar. Aquí vamos a tirar de habilidad. Cuidado, por arriba salen estas naves que te dan. Aquí justo tienes que hacer esto. Dejate caer ahí, es la única forma de matar a la torre, que es una nave espacial que sale aquí, con la llave, y no perder la bota. Y porque ese salto último, y aquí he llegado a llevar, se ha llegado a llegar ahí con ya os digo, 3 o 4 veces, y morir, porque como he perdido las botas y luego no he podido subir esa cuesta, estos enemigos que van bajando en la parte izquierda, tanto el amarillo como los verdes, te matan, y aquí ya no quería, aquí estaba con cero de POW, aquí no quería cagarla. Me estoy resguardando ahí, en cuanto vea que puedo, bajo y acabo el juego. Y aquí, pero no paraba el cabrón de respamearme aquí enemigos, el muy cerdo. Y aquí aprovecho y pim pam. Y aquí aguanto porque sé que va a salir el último, que sé, como vaya muy rápido, te sale el lanzallama y te mata. 32 por 4000, imaginaos la mortalidad de puntos que me ha dado. Y juego pasado, con cero de vida, más interesante imposible, no muriendo en la parte y en la fase más importante y más difícil del juego, en la última. He tirado de habilidad y aquí ves el juego, ya empieza una segunda vuelta. La diferencia es, en esta segunda vuelta, que todo va más rápido, las compuertas disparan más rápido, las bolas de energía salen más veces y en menos tiempo. Y aparte, tienes el hándicap de que cada golpe te quita 200 unidades. O sea, te quita el doble. Aquí como tenía poco, una hostia me ha quitado 200. Ha salido el ángel y te lleva y hasta Nunki. Pero bueno, la verdad que la partida son casi 40 minutos y para enseñar el juego yo creo que es bastante. Aquí vamos a ponerle a Josh de Jordani. ¿Y qué tengo que deciros? Pues que a mí el juego me ha desesperado, no lo recomiendo, borrarlo. El que vea la partida, si llega aquí y tiene curiosidad, me alegro por él. Y ya solo me queda deciros que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Venga, chavales, os dejo aquí con el final del juego, la puntuación, y nos vemos una próxima semana. ¡Hasta siempre! VIP.